manera, ahora sí, señoras y señores, arrancamos la primera competencia de la noche, que es nada más ni nada menos que Carrera Espadas. Así es, esta es la primera competencia y van a jugar dos chicas representando su equipo. Dos chicas del equipo azul y dos chicas del equipo naranja. No sé si ya los chicos decidieron quiénes son las encargadas de esta primera batalla. Hoy es equipo naranja. Hoy es en Doménica. Sí, la supuestamente perfecta Doménica no está en el equipo naranja debido a cuestiones de producción que no, pues no venía adecuada a la situación de Vikingo. Pero, y si ustedes creen que bueno fue por falta de tiempo o bueno, avisan las cosas a último tiempo, no. Los chicos ya tienen días de saber que hoy tendríamos una noche vikinga. Yo creo que desde semana pasada. Entonces hubo tiempo suficiente de esta lista. Si no estuvo, hasta Diego Alan no en nuestro mundo estaba de vikingo hoy, hombre. O sea, ¿cómo Doménica no iba a estar hoy de vikingo si nuestro DJ sí estaba presente? Pero bueno, ahora sí, ¿ya están los chicos preparados? Las chicas. Las chicas, vamos a arrancar con las chicas. Sí, son las vikingas. Las vikingas, las valquirias. Ahora sí, cronómetro de 3 minutos. Tenemos a Stephanie La Leona por un lado. Marianela Rodríguez también en el equipo azul. Y el equipo naranja va con Stephanie La Garza Soto y Raquel Escalante. Así es. Chicos, arrancamos la primera batalla de esta noche. En 3, 2, 1, ¡combate! Combate de barquirias en este momento entre las Stephanie. Miramos a la Garza ya con ventaja sobre la Leona. Lo está haciendo bastante bien la tica, pero la ecuatoriana no se quiere quedar atrás en esta noche de vikingos. Lo hace muy bien Stephanie. Soto ahí está llegando al otro lado. Agarra su espada y la coloca. Toca campana. ¿Será que fue una buena estrategia jugar con las botas? Pues no lo sé, ahí tiene complicaciones. Ahorita Stephanie La Leona no logra llegar. Raquel Escalante ya salió a toda velocidad. Tiene la ventaja el equipo naranja. Estamos viviendo una guerra nórdica en este momento entre las chicas. Las valquirias de combate va por parte del equipo naranja. Raquel, que tiene complicaciones al iniciar, está a punto de llegar la Leona al otro lado. A punto de tocar tierra. Ahora sí toca tierra. Y también la espada. Ahora toca campana y le da paso a que salga Marianela Rodríguez. Y ustedes no se lo pueden perder este domingo a partir de las 9 de la noche. Todos nosotros nos convertimos en vikingos para ver esta serie. A partir del domingo a las 9 de la noche. Ahora sí, estamos viendo la primera batalla de esta noche. Bueno, Marianela Rodríguez recupera la ventaja por parte del equipo naranja. Está teniendo bastante velocidad. La chica mexicana ya llega a la última llanta. Raquel Escalante todavía tiene dificultades. Vamos a ver si lo logra, si lo logra la chica. Ahora sí, toca campana, la mexicana le les da paso a que salga la ecuatoriana. Un minuto y 10, un Pablo. Minuto y 10 por el otro lado, Stephanie La Leona. Ahí está, dando paso a paso, como lo está haciendo la chica de color azul en este momento. Raquel todavía está tratando de llegar al medio y ahí está. Se mira increíble ese traje, los trajes de los combatientes en esta competencia. Se mira muy bien, pero miren, la Leona se quitó las botas, sí tenías razón. Porque sí es... Es que podemos utilizar los dedos para agarrarse de las llantas. Exacto, sí es un impedimento por parte de las chicas a la hora de utilizar zapatos. Ahí está Raquel Escalante, está tocando el agua. Eso no son buenas señales. ¿Será Uy, que se va se a caer? Va a mojar el traje. No, no, no. No lo puedo creer. Bueno, se para. Por lo menos parate por el traje. Ahí va Marianela Rodríguez de regreso. Ya tocó campana la Leona. Lo está haciendo bastante bien el equipo azul. Tiene complicaciones. 15 Raquel. Segundos le quedan a las chicas. Ahí está la vikinga. 10. 9. México. 8. La Canelita Rodríguez. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tiempo, 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 ya tiempo, no más, ya tiempo. Ya no más, ya no más, ya no más, ya no más. Y se termina la primera.
primera competencia de esta noche, vikinga, el turno de las vikingas. Que bueno, lo hicieron muy bien, ahí algunas con complicaciones, tenía el tiempo de 3 minutos de avanzar la mayor cantidad de pasadas que se podía. A ver, le vamos a invitar. Se llevó la hora del tequila y la sal, porque ya vino Limón con nosotros a contar cuántas espadas hay en cada lado. Bueno, ya está por ahí Limón, ya estamos viendo en ese momento las repeticiones. Ahora sí, vamos a contar una la del equipo por naranja, parte del una. Equipo naranja, 3 por parte del equipo azul. Lo que significa que ya tenemos ganador para esta primera competencia. Y es del equipo azul. Y el equipo